iniciar la cuarta sesión, compañeros. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Rodéate de gigantes espirituales, no de enanos mentales. Date cuenta, querido, los chismosos y haters siempre serán más atractivos y supuestamente interesantes. Viven una rebeldía sin propósito y una postura de hipocresía. Pero hoy decide acercarte a gente que una a más gente. El mundo dice divide y vencerás, pero Dios dice une y te multiplicaré. Date cuenta, a los individualistas siempre los aplasta una multitud que viene en su contra. Hay gente tan buena para los pretextos que jamás van a ser buenos para el éxito. Esos irresponsables que no suelen aceptar las consecuencias de sus actos y que todo siempre sucede fuera de sus manos. Tiran culpas y fabrican argumentos justificando su propia ruina. La neta, cuando decides quedarte durmiendo, salir de fiesta siempre, ver tele todo el día, vives consumiendo series que tienen la acción que le falta a tu vida, sueñas con tu fin de semana, dices mañana y te quejas de todo y no lo das todo y siempre crees que eres mejor que otros, pero tus hechos dicen lo contrario. Yo solo te pido que no te quejes cuando la miseria toque a tu puerta y haga raíces en tu vida. Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Es tiempo de cambiar. ¿Quién quiere ser como ayer? Vivir en crecimiento. Si eres de los que dice, bueno, se me va a amar, que me ame como soy. No, querido. Si eres grosero, patán, mentiroso, no te bañas todos los días, no te perfumas, no te cepillas la boca, no trabajas y parece que te acaban de sacar de la ropa sucia, eres un mamón, un alzado, prepotente, mentiroso y les bajas la luna y las estrellas, pero no le puedes bajar a las cervezas, no muestras interés en progresar, bebes y fumas como no, como si no hubiera un mañana, no es detallista, no tienes un plan, una pasión, querido, no esperes que nadie te quiera tal y como eres, carajo. Antes de querer cambiar de coche, cambia de hábitos. Antes de querer cambiar el mundo, cambia tu cuarto. ¿No te das cuenta que hay gente que construye toda su identidad alrededor de sus malos hábitos y suelen decir, así soy y siempre seré así? El problema con ellos es que si les quitas esos hábitos, ya no saben quiénes son. Sin duda, hay personas que solamente por costumbre son. Carajo, ya cambió el clima, ya cambió la tecnología, el mundo todos los días cambia, todo ya cambió, ¿y tú para cuándo? Mejor deja la costumbre de ser y desaprende, elévate, date cuenta que en ti hay un gigante, pero primero debes de despedir al enano que lo controla. A mí podrán quebrarme una pierna, un brazo, una costilla, mi voluntad, mis sueños, pero jamás podrán quebrarme el espíritu. Y cuando te digo jamás, el tiempo se detiene y pierde por completo su valor. Un día, hace muchos años, en una de las peores crisis de mi vida, recuerdo haber visto mi reflejo en un charco y me di cuenta que los golpes de la vida habían modificado el molde original de fábrica. Ahí mismo recordé que todos estamos hechos para las alturas, pero a veces nos quedamos escuchando a los que se arrastran. Y todo por la pena de que no nos llamen locos. Ahí comprendí que lo único breve somos nosotros y que a veces el momento indicado llega cuando ya no estamos. Aprendí que para ser un gigante primero debía de doblar mis rodillas y entregarle mi vida al que sí es el gigante del cosmos. Él tomó lo roto y lo desgarrado, lo pulió y lo puso en el fuego y en el desierto, me hizo capitán en la tormenta, curó mis heridas y peinó mis alas y me mandó a matar gigantes y hacer temblar el mal con su armadura. Acepto. Por supuesto que acepto que tuve miedo, pero jamás me mantuve asustado. He peleado con los Judas, pero querido, recuerda que ellos solitos se ahorcan. Yo siempre estoy ardiendo. Mi pasión no es una emoción, no es un acto de actuación. Es una reacción de alto voltaje espiritual. Es la química y la mística de mi alma. Es una reacción involuntaria que rompe por completo con mi voluntad y la voluntad no se rige por la temperatura del corazón, sino por la fortaleza del espíritu humano. Cada día somos más los que escuchamos sonar la trompeta y gritamos M
aquí, listo para la batalla, victoriosos en un mundo que ya perdió, pero tú rodéate de gigantes espirituales. Cuando pienses en tus sueños y la duda del autosabotaje comiencen a minar tu vista, aplasta la incertidumbre con las promesas de Dios. Hoy te digo que te aferres, aférrate, pero con acento. Aférrate a la vida y a la fe. Mañana el sol va a salir con fulgor y con esplendor. O es posible que salga detrás de una nube o detrás de la lluvia, pero coño, de que va a salir, va a salir. Cuando encuentras a Dios, la búsqueda termina, pero la travesía comienza. Tu discapacidad emocional se quita con capacidad espiritual. Por eso, rodéate de gigantes espirituales. Bien, compañeros, bienvenidos a la última parte de la asignatura. Y bueno, ante las peores circunstancias de la vida, hay que enfrentarlo con arrojo. Esa es una enseñanza que tenemos que seguir, compañeros. Y bueno, hay que seguirle echando todas las ganas del mundo porque tenemos que cambiar las cosas, compañeros. Llegamos a la última unidad en la cual vamos a revisar estos puntos en particular. El Estado, los sujetos del derecho, la aplicación del derecho y su interpretación y aplicación. Esos son los puntos de estudio que vamos a revisar. La primera referencia, compañeros, hablamos como tal del Estado. El Estado se compone por los siguientes elementos: territorio, población y poder. El territorio es el elemento geográfico en donde el Estado va a desplegar su poder, en donde el Estado va a hacer cumplir la norma, en donde el Estado va a someter su potestad, su calidad de imperium. Por otra parte, la población es el elemento humano que conforma al Estado. ¿Sale? En este caso, van a ser las personas que se van a encontrar subordinadas a la norma, que se van a encontrar subordinadas a la potestad de imperium del Estado. Y por otra parte, el poder es la potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Estos son algunos puntos en particular que nosotros tenemos que señalar respecto al Estado. Entonces reiteramos, en este orden de idea, el territorio, la población y el poder. Muy bien. Continuando con este desarrollo, verificamos que el Estado va a ejercer soberanía. El Estado se autodetermina. Hay dos tipos de soberanía: soberanía interior y soberanía exterior. La soberanía interior tiene que ver principalmente con el tema de que el Estado hace cumplir sus disposiciones en el interior, hace cumplir el mandato de la norma. Mientras que en el exterior, lo que va a implicar que todos somos miembros de una comunidad internacional y estamos en igualdad de derechos. ¿Sale? Estamos en una potestad igual. Todos participamos en esta armonía y ninguna nación en el concierto internacional es superior a otra, entre comillas, porque sabemos que las grandes potencias tienen un control, tienen un dominio, ejercen un poder sobre las naciones más débiles. Otro punto importante es dividir al poder público. El poder no puede recaer en una sola persona. Cuando el poder recae en una sola persona, en una sola institución, se vuelve una dictadura. Y el Estado requiere de una constitución que le va a dar origen, que va a sustentar esta potestad del Estado con la creación de las leyes que emanan de ella. Entonces, en este orden de idea, comentamos a grosso modo, hablar del Estado, cuando hablamos de
la ciencia del derecho tiene una gran implicación, porque como ya señalamos, el elemento geográfico del Estado, el territorio, implica dónde van a tener aplicación espacial y temporal la norma en un espacio y en un tiempo. Ahí es donde el Estado va a hacer cumplir sus disposiciones de ente soberano. El Estado se compone de una población. La población se va a someter a la potestad de la norma que mencionamos con antelación. Aquí, esta población se somete a la norma en un espacio y en un tiempo determinado. No importa su situación. Aquí abarcamos tanto a los nacionales como a los extranjeros. ¿Sale? Nos encontramos en esta misma hipótesis. Muy bien. Y por otra parte, también verificamos el tema del poder. El Estado tiene la potestad de hacer cumplir sus disposiciones. ¿Vale? Complementamos. Mencionamos entonces también que el Estado ejerce su soberanía. Tanto en el interior como en el exterior. Somos soberanos. Nos autodeterminamos. No podemos aceptar que otra nación nos venga a imponer condiciones. ¿Está claro, abogados? Artículo 41 de la Constitución. El supremo poder de la Federación se va a dividir en ejecutivo, en legislativo y en judicial. Cada uno tiene perfectamente delimitada su competencia. El ejecutivo principalmente se va a encargar de la administración pública. El legislativo va a crear la norma y el judicial va a resolver las controversias. Dividimos al poder para que no se corrompa. Y bueno, el elemento final es la Constitución, la base del Estado. La Constitución es la que organiza, la que estructura la norma derivada de la Constitución. ¿Sale? El ordenamiento jurídico que tiene su origen, que tiene su creación del propio texto constitucional. La Constitución nos dice nuestra forma de Estado. En este caso, nosotros somos un Estado federal, un Estado democrático, un Estado laico. Somos una forma de gobierno a través de la República. ¿Sale? Somos una república de carácter presidencialista. ¿Sale? Esto se estructura dentro de la propia Constitución. Y además la Constitución también va a reconocer los derechos humanos que se someten los gobernados. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien.
Los sujetos del derecho. Personas físicas son los seres humanos que son susceptibles y con la capacidad de contraer derechos y obligaciones, mientras que las personas morales son un grupo de personas físicas, un grupo de organizaciones que se van a unir de forma permanente para crear un solo ente y contraer derechos y obligaciones. Voy a explicarlo un poco de forma más detallada para que quede comprendido por ustedes. La persona física, entonces, es ese ser humano con capacidad de adquirir derechos y obligaciones. La persona física va a tener atributos de la personalidad que lo van a regular. ¿Cómo son? El nombre, que nos va a individualizar frente al resto de personas. Nombre de pila y apellidos. También esto va a identificar a la familia a la cual pertenezco. Vamos a tener un domicilio. Es el espacio donde una persona va a cumplir con sus obligaciones. Tenemos un patrimonio, que son bienes susceptibles de valoración y de apropiación económica. Tenemos un estado civil, que en este caso es el vínculo jurídico que me constriñe a la familia. ¿Sale? Por una parte, tenemos un estado civil derivado del contrato de matrimonio y otra parte tiene que ver en la relación de filiación. La relación que existe entre padres e hijos. Tenemos también otro atributo de la personalidad, que es la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que une a la persona física con el estado al cual pertenece. En ese caso, el vínculo jurídico que me une con México se llama nacionalidad. Y bueno, también este lo dejé al último porque lo quería trabajar de forma más detallada, la capacidad. Recuerden, como mencionamos ya, tenemos la capacidad de goce y tenemos una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos con el nacimiento y la perdemos con la muerte. La capacidad de ejercicio la ejercemos a partir de la mayoría de edad. Con la capacidad de goce no podemos realizar actos jurídicos de mutuo propio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. De todo esto que hemos venido comentando, compañeros, ahora, cuando hablamos de la persona moral, tenemos que decir que la persona moral se encuentra constituida por la unión de personas físicas o inclusive de otras personas morales que deciden unir su patrimonio para sobre esto generar derechos y obligaciones. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. La persona moral también tiene atributos como son la razón o denominación
social. En la razón aparecen el nombre de alguno de los socios. Y en la denominación es más impersonal. Por ejemplo, razón social, Martínez Sandoval y Asociados. Esa sería una razón social. Denominación social, Sabritas Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esa sería una denominación social. ¿Vamos bien? Ok. La persona moral debe tener una capacidad para la realización de actos jurídicos. Y como consecuencia debe de constituirse con los requisitos que marca la ley. La persona moral va a tener un patrimonio, el cual es completamente distinto del patrimonio de los otros socios. La persona moral, además, tiene una nacionalidad y tiene un domicilio. Esos son los atributos de la personalidad de una persona moral. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une una persona moral con el estado donde se constituyó. Y el domicilio es el lugar físico donde la persona moral fijará su residencia y donde deberá cumplir sus obligaciones. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bien. Dentro de la persona moral, tenemos que distinguir las personas morales sin fines de lucro, las personas morales con fines de lucro, las personas morales de derecho público, las personas morales de derecho privado. Empezaré por el derecho público. La federación, los estados, los municipios son personas morales de derecho público. De derecho privado, asociaciones civiles, sociedades civiles y sociedades mercantiles. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Sin fines de lucro, entre comillas, fundaciones, sindicatos, asociaciones civiles. ¿Sale? Muy bien, compañeros. ¿Se va entendiendo? Con fines de lucro, las sociedades mercantiles. El fin de lucro implica la potestad de tener una ganancia económica. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Bueno, y de una sola grafiquita sacamos todo eso, compañeros, pero bueno. Bien. Aplicación del derecho. De todo lo que hablamos, compañeros, nada serviría si no tiene por finalidad resolver un caso en particular. Nada serviría si no tiene una implicación real. La aplicación e interpretación del derecho. Tenemos que tener la técnica jurídica adecuada. ¿Cómo la vamos a lograr, compañeros? Con estudio, leyendo, preparándonos, conociendo la norma,
trabajando con jurisprudencia, teniendo buenos criterios de interpretación, compañeros. Eso se va a lograr con el trabajo constante, compañeros. El derecho tiene que resolver problemas concretos. Cuando se nos presenta un caso, nosotros tenemos que plantearnos una hipótesis. ¿Y cómo lo resolveremos? Ah, a ver, el cliente llegó a mi despacho y me dijo que esta era su propiedad, que la rentó con fulanito de tal, y ahora no se la quiere resolver. Me formó una hipótesis. Mi cliente es el propietario y lo demuestra con una escritura que se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad. La otra persona no tiene derecho de permanecer y de continuar en ese inmueble porque ya feneció su contrato de arrendamiento. Como consecuencia, me pongo a pensar, voy a solicitarle a un juez que ese inquilino sea lanzado porque ya se cumplió con el contrato de arrendamiento que se encontraba vigente. ¿Se entiende, compañeros? Sobre cada caso, nosotros nos formulamos una hipótesis normativa. Soy Ministerio Público. Me llega una controversia y empiezo a plantear. A ver, el imputado parece que hay elementos que acreditan su responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Integro mi carpeta de investigación y presento los elementos para formular una imputación en su contra. ¿Se entiende, compañeros? Empezamos a construir todo ese bagaje, todas esas hipótesis. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr, compañeros? Cuando trabajemos un caso, compañeros, utilicemos una técnica que se llama teoría del caso, aplicando criterios fácticos, criterios jurídicos y criterios probatorios. Fácticos, que el señor el día 1 de julio del 2018 celebró un contrato de arrendamiento, ¿sale? Y tengo el contrato de arrendamiento, ¿sale? Fáctico, que el señor Juan Pérez es propietario de dicho bien inmueble, ¿sale? Aquí está, mis elementos fácticos, mi elemento jurídico. A ver, señores, esto lo fundamento con el Código Civil, en el capítulo de contratos, en el tema de la propiedad, etcétera. Probatorios, tengo el contrato de arrendamiento, tengo la escritura notarial, tengo los recibos de agua, de luz, de teléfono que me acreditan como propietario. Es como yo lo voy a demostrar. Toda hipótesis normativa que trabajen, compañeros, la deben trabajar así. Circunstancias de tiempo, modo y lugar son los elementos fácticos. ¿Sale? Tiempo, modo, lugar. Fundamento jurídico normativo con el cual me apoyo. Y las pruebas que voy a demostrar, mis hechos. Documentales, testimoniales, periciales, instrumentales, etc. ¿Cómo lo voy a demostrar? Así construyo mi hipótesis normativa. ¿Sale? Y todo esto que mencionamos aquí de nuestra teoría del caso, lo vamos a presentar a través de nuestro escrito de demanda, a través de nuestra acusación, a través de nuestra petición al órgano jurisdiccional. ¿Se entiende, compañeros? Todo esto que yo menciono aquí, si es una cuestión civil, la voy a plantear en mi demanda. Si es una cuestión penal, el Ministerio Público la va a plantear en su escrito de acusación. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Entonces, estos son
lineamientos que ustedes deben de comprender, compañeros. Esto es como al final de cuentas nosotros vamos a aplicar el derecho. Estas son técnicas con las cuales nosotros aplicamos, nosotros interpretamos el derecho. Compañeros, tomemos en consideración que el juez, cuando le planteamos una controversia con los elementos que señalamos con antelación, va a desarrollar y va a resolver la controversia en el siguiente sentido. Si el asunto no es complejo, compañeros, basta con que aplique la norma jurídica al caso en concreto. Utiliza un silogismo básico. ¿Sale? Comete el delito de homicidio al que priva de la vida a otra persona. Juan privó de la vida a Pedro. Como consecuencia, Juan cometió el delito de homicidio. ¿Sale? Aplicando la norma en un caso concreto. Hay veces que no es tan sencillo. Tiene que hacer un ejercicio de interpretación. Aquí es lo que me mencionaban ustedes, la aplicación de criterios jurisprudenciales. Interpretar el sentido, el alcance, la finalidad de la norma. Juan privó de la vida a Pedro, pero Juan actuó bajo legítima defensa y lo acredita porque repelió una agresión real e inminente, porque la agresión del sujeto activo era injustificada, porque lo hizo para salvaguardar su integridad física, etc. Y ahora el juez tendrá que analizar y ponerse y plantear, efectivamente, ¿se acredita la legítima defensa de Juan o solamente lo está diciendo para evadir una responsabilidad? ¿Sale? Ya es un caso más complejo. Y al final de cuentas, los casos complejos van a generar criterios. Los criterios que se van resolviendo van a interpretarse a través de jurisprudencia. Van a formar lo que ya conocimos como la jurisprudencia por parte de los órganos jurisdiccionales que están facultados para su creación, compañeros. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Entonces, realmente la función del juez es más argumentativa. Esta primera parte es aplicar la ley al caso concreto. No requiere más análisis, pero esta parte y esta, de alguna manera, ya requiere un mayor ejercicio de reflexión por parte del órgano jurisdiccional. No es nada sencillo esto. El juez debe estudiar, el juez debe de prepararse para que llegue a esta conclusión. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Muy bien. Continuando con este tema, compañeros, verificamos que la interpretación en el derecho se puede realizar en el siguiente sentido. La que realizan los juristas. Miguel Carbonell, Roger Ferrer MacGregor, Sergio García Ramírez, Carla Prat, Verónica Román Quirós, todos los estudiosos del derecho. No es obligatorio. Solamente son criterios de un académico, criterios de un especialista. No es obligatorio. Las interpretaciones judiciales, cuando son derivadas de jurisprudencia, entonces sí obligan. Entiéndase, cuando son derivadas de criterios jurisprudenciales. Si no es un criterio jurisprudencial, compañeros, olvídense, no es vinculante, no es obligatoria. ¿Sale? Muy bien. Y también tenemos la legislativa o auténtica. Es decir, si yo quiero conocer el sentido de esta norma, voy a acudir al órgano que la creó y verificar cuáles fueron sus propósitos, cuáles fueron sus intenciones, cuáles fueron los alcances que éste pretendió darle a la norma. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Muy bien, compañeros. Y, pues bueno, en la aplicación del derecho, por eso muchas veces se critica, compañeros.
un juez que gane 500 mil pesos, que tenga custodios, que no conozca la realidad social, ¿podrá aplicar de forma equitativa, podrá aplicar con justicia el derecho? Esa es una interrogante. Tenemos los jueces más caros del mundo. ¿Qué tanto realmente, bajo esta hipótesis, podemos hablar que pueden aplicar la justicia? Esa es una pregunta que tenemos que formularnos. El juez resuelve tomando en cuenta los siguientes elementos. La realidad social. ¿Sale? ¿Cuál es la situación del país? La situación económica, la situación social, la situación por la cual estamos pasando. Aplico equidad. Voy a tratar de resolver verificando que no afecte derechos de ninguna persona y logrando una igualdad de los mismos. Por eso la norma, por eso la ley se representa con una balanza, porque lo que busca la norma siempre es una equidad. Eso es lo que tiene que buscar la norma jurídica. El juez, por supuesto, que toma en cuenta precedentes anteriores, ¿sale? No lo obliga, pero sí puede tomarlos en cuenta. ¿Se entiende? A ver, mi colega, el juez fulanito de tal, resolvió en este sentido. Y creo que su criterio es valorado. Creo que vale la pena tomar ese criterio para resolver esta controversia. No me obliga, pero lo valoro. La doctrina no me obliga, pero la puedo valorar. ¿Se entiende? Pues bueno, creo que el criterio de Carbonell sobre derechos humanos es válido. Creo que el concepto de Robert Alexis sobre ponderación de derechos debe ser tomado en cuenta. No obliga, pero si el juez lo considera, lo tomará en cuenta. Y la jurisprudencia, compañeros, que en este caso sí va a tener un efecto vinculante hacia las partes. ¿Está claro, compañeros? Ya vimos que la jurisprudencia sí obliga. Y bueno, en particular, es importante que verifiquemos el sentido más importante para resolver. La razón, una razón basada en la justicia, una razón basada en la equidad y una razón basada en el sentimiento humano, en el corazón, en tratar de encontrar una solución a una controversia. Y no perjudicar cuando no sea necesario, compañeros. Y esto es un ejemplo de una resolución de un juez en este sentido. Veamos el caso. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, right, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And you still, daddy's still taking care of him, right? Yeah. I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around.
You're setting a bad example for my kid. No. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Ok, compañeros, si se fijan, este juez resolvió con justicia. Y creo que estos son elementos que a veces olvidamos. El derecho no solamente es sancionador. El derecho no solamente es persecutor. El derecho tiene que ver con una cuestión, compañeros, y a veces no la agregamos. El derecho tiene que ser amor. Amor al prójimo, amor al bien común, amor al respeto de las cosas. Hay que respetar, hay que aprender a que si queremos cambiar las cosas, compañeros, tenemos que empezar a construir una nueva ciencia del derecho. El derecho tiene que convertirse en un motor de cambio y no ser un motor de atraso. No ser un elemento que vaya en contra de la justicia, sino todo lo contrario. Creo que esos son los puntos centrales de la norma. Si el derecho no es capaz de un bien común, si no es capaz de lograr una armonía en la sociedad, no tiene ningún propósito al derecho, compañeros. Estudiar el derecho para corromper, estudiar el derecho para transar, estudiar el derecho para tratar de obtener un beneficio, compañeros, pues bueno, creo que por eso la sociedad está como está. Porque lamentablemente nos encontramos con personas poco comprometidas. Les recomiendo un libro, compañeros. Si lo pueden leer, vale mucho la pena ahorita que están iniciando. Es un libro de que creo que lo pueden localizar en internet. Se llama El jurista y el simulador del derecho. El autor es Ignacio Burgoa Orihuela. Creo que a lo que debemos aspirar todos, compañeros, es a convertirnos en juristas y no simuladores del derecho. Y creo que siempre iniciar con el pie derecho, con el compromiso, con la convicción de hacer bien las cosas, compañeros, es una base fundamental. Eso es una recomendación en personal que les quiero hacer. Nunca pierdan la humanidad. Nunca pierdan el sentido de justicia. Nunca pierdan que el sentido del derecho siempre tiene que ser el bien común. Ese es el factor fundamental, compañeros. En conclusión, nosotros verificamos en esta unidad qué es el Estado. Hablamos de sus elementos: el territorio, elemento geográfico, la población, elemento humano sobre el cual repercute las decisiones del Estado, el poder, el Estado lo va a ejercer para hacer cumplir sus determinaciones, la soberanía, interior y exterior. Somos soberanos y somos iguales ante el concierto de naciones. Dividimos el poder para que el poder no se corrompa en ejecutivo, legislativo y judicial, y de la Constitución vamos a dar pauta a la norma secundaria. Hablamos de los sujetos del derecho. ¿Quiénes son? Personas físicas y personas morales. Y hablamos de los atributos de la personalidad. ¿Cómo aplicamos el derecho? ¿Cómo lo interpretamos, compañeros? Y esos son los puntos cruciales con los cuales nosotros cerramos esta primera asignatura de su formación profesional. Y siempre, compañeros, se recuerdan mucho unas cosas: el inicio y el final. Y espero que este inicio ustedes se sientan satisfechos, ustedes tengan esa emoción de algo que están iniciando. Bien o mal, es el momento crucial, compañeros. Es el momento de tomar decisiones. Hay grandes cambios, grandes cosas que vienen en el camino, compañeros. Aprendamos a disfrutarlas y aprendamos a verificar que mientras estemos en este momento presentes, hay que hacer todo de nuestra parte para que las cosas cambien. Y no pensar en un aspecto individualista,
sino hay que pensar en el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra nación, que eso va a marcar una gran diferencia, compañeros. Los libros que les recomienda el instituto, que prácticamente ustedes ya los tienen, también verifiquen los compañeros. Y bueno, ya para concluir, compañeros, quiero compartirles la última, el último estirón que vamos a trabajar entre nosotros. Son muy poquitas preguntas, compañeros. Ya prácticamente estamos concluyendo con ello. Y le pregunto a usted, Oscar Lara, ¿tiene la respuesta de la pregunta número 1 del ejercicio de relación de columnas, en la cual mencionamos los elementos del estado y su concepto? El inciso B. ¿El inciso B de bueno? Sí, así es. Muy bien. Entonces nos dice usted que la pregunta número, la 1, que es el territorio, es el elemento geográfico. Nos dice que el 2 es el elemento humano. Nos dice que el 3 es la potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Nos dice que el 4 es la B. La 3, ¿qué dejamos? La 3 es el A. Ok, la 4, ok, para de autodeterminarse, muy bien. La 5 es la C y la 6 es el E. Perfecto, muy bien. Inciso B de bueno, ¿sale? Muy bien. Vámonos a ver, vamos a ver quién levantó la mano. Humberto, vámonos con la pregunta número 2. Todos los seres humanos con capacidad de adquirir y contraer obligaciones, ¿quiénes son? Inciso A, personas físicas. Muy bien, Humberto, muy bien. David Julián y después Norma Judith. David Julián, la pregunta número 3. ¿Se designa en derecho a toda aquella unidad de existencia jurídica que está constituida por grupos o organizaciones de personas que es reconocida como instancia unitaria con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones? Ok, personas morales. Excelente respuesta, David. Vámonos con Norma Judith, que también levantó la mano, ¿verdad? Norma Judith, apóyeme con la pregunta número 4. El juez desempeña la función de administración de justicia en 3 formas. ¿Cuál es su respuesta, Norma? La escuchamos. Si quiere abra el micrófono, por favor, o si no lo puede aperturar, con que nos conteste en el chat, ¿eh? A ver, estamos aquí pendiente, ¿eh? A ver. Norma, ¿te escuchamos? Norma. Inciso A. Norma, ¿cuál dice usted? ¿A también, Norma? Uno, cuatro y cinco. Ok. Aplicando la norma jurídica a un caso concreto, integrando el orden jurídico cuando se encuentre laguna o vacío legal y interponiendo el sentido, alcance y finalidad de la norma que aplica. Muy bien, compañerita. Exactamente. Inciso A. Muy bien. Eduardo Cabrera. De una vez, Eduardo. Vámonos con la número 5, por favor. ¿Sale? Ahí va. Permítame. El juez, al aplicar el derecho, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Es el inciso B. Es 2, equidad. Número 3, jurisprudencia. 5, la realidad social. Y 9, procedentes judiciales anteriores. Es el inciso B. Muy bien. Ok. Vámonos con... Ok. Usted fue Eduardo, ¿verdad? Sí. Alexis Campuzano. Alexis, por favor. ¿Estás ahí? Alexis, sí. La pregunta número 6, por favor. Es el inciso B. Algunos tipos de interpretación en el derecho son inciso B de bueno. Así es. Es 3, doctrinal, 4, judicial y 5, legislativa o auténtica. Perfectamente bien contestado, compañero.
¿Sale? Muy bien. Traté de preguntarles a todos. Si alguien se me pasó, compañeros, traté de hacerlo participar en la mayoría, a la mayoría. Muchos estuvieron más activos. Es muy importante, compañeros, aprender el uso de esta tecnología. Creo que vale mucho la pena lo que ustedes han hecho el día de hoy. Y en particular, realmente, más que una felicitación, compañeros, una invitación a echarle todas las ganas del mundo, compañeros. Comprométanse de verdad. Trabajen con mucho ahínco. Lo que aprendimos el día de hoy, traten de utilizarlo en su vida diaria. O por lo menos que digan, mira, ya vi por qué este juez resolvió así. O ya veo por qué el derecho tiene esta implicación. Si le vemos ese sentido, compañeros, van a ver ustedes que tiene una aplicación práctica el derecho, compañeros. Aprendamos a verificar eso, aprendamos a darle ese sentido, esa interpretación. Esa es la recomendación que hago, compañeros. Y sobre todo, síganse esforzando, compañeros. Vale mucho la pena el esfuerzo. Y no se limiten al día de la clase nada más. A lo que voy. Su próxima clase es teoría general del proceso. Si podemos allegarnos de algún libro, si podemos verificar alguna información, pues hay que hacerlo. Hay que adelantarnos un poco y verificar cuando lleguemos a clase, ya con más dudas, ya con más inquietudes, compañeros. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Y en general, compañeros, invitarlos en la medida que sea posible, si pueden consultar mi canal de YouTube. Ahí comparto mucho material jurídico, ¿vale? Me pueden localizar con el nombre de Abogado Héctor Martínez Sandoval. Hay muchísimos videos sobre muchísimos temas. Y bueno, si ustedes pueden ver ese canal, adelante. Y también, si me localizan por redes sociales, también comparto criterios jurisprudenciales, comparto libros, comparto películas jurídicas, comparto... jurisprudencia, etcétera. Y me pueden localizar con mi nombre, Abogado Héctor Martínez Sandoval. Y ahí van a ver un Cristo y ahí me pueden, ahí les comparto todo ese material. Jamás les comparto ninguna situación personal, compañeros. Las cuestiones personales se llevan con uno mismo y con Dios, nada más. ¿Sale? Muy bien. Y todo lo que tenga que ver con doctrina, con formación, con todo gusto estoy para servirles. ¿Qué libro les recomiendo para la próxima clase, compañeros? Me dice y a Nelly, les recomiendo la de Teoría General del Proceso del doctor Cipriano Gómez Lara. Inclusive, si lo buscan, creo que hasta viene por internet, compañeros. Cipriano Gómez Lara. Ese es el libro más recomendable para Teoría General del Proceso, ¿sale? Muy bien. Pues bien, compañeros.